Hola, hola gente, nos vemos aquí de nuevo con un videito tutorial de cómo hacer el software de un Huawei CM990, conocido como el Evolution 3 de Movilnet, un teléfono CDMA. Bueno señores, lo que necesitamos es el software, aquí lo tenemos, descomprimimos la carpeta. La dejaré en la descripción del video el link. Una micro SD puede ser de 2 GB o de 4 GB. En mi caso tengo una de 8, pero pueden usar una de 2 o de 4. Bueno señores, después que hayamos descomprimido el archivo, abrimos y como verán aquí hay una carpeta que se llama Deload, que tiene un archivo app. Bueno, esta carpeta de Deload la vamos a cortar y la vamos a pegar dentro de la memoria micro SD. Pueden usar un adaptador para colocar la memoria y conectarla a la PC, como también pueden colocarla en otro teléfono y copiar el software, la carpeta de Deload. Recuerden que tienen que formatear la memoria antes de pegar esta carpeta para que no haya ningún error, y el teléfono tiene que tener 50% de batería o más para que no haya ningún inconveniente a la hora de flashear, no se vaya a apagar en el procedimiento y vaya a tener un problemita, así que mejor pónganlo a cargar antes de hacer este procedimiento. Recuerden que esto es una ROM stock original, no es ninguna ROM personalizada ni nada, es una ROM original. Y bueno señores, ya estoy copiando aquí la carpeta de log a la micro SD, voy a pausar el videito, conectaré la memoria al teléfono y volvemos. Bueno gente, aquí volvemos listos para pasar el software al teléfono Evolution 3. Aquí tienen el adaptador donde yo meto la memoria micro SD. Como les comenté, también pueden usar un teléfono. Y bueno gente, ya he copiado el software a la memoria y la introducimos en el teléfono. Vamos a apoyar volumen abajo, volumen arriba y el botón de power, los tres al mismo tiempo. Como verán, aquí aparece firmware update. Dejamos el teléfono tranquilo, que él va a hacer todo el procedimiento él solo. Esperamos unos minutos, puede tardar de 10 a 15 minutos, como puede tardar menos, puede tardar unos 7, 8 minutos o unos 5 minutos. Bueno, voy a pausar el video y volvemos. Bueno, ya volvemos. Como verán, ya se está terminando de pasar el software. Está casi listo. Completo. Se va a reiniciar. Esperamos un momento, que siempre la primera vez él tarda un poquitico para iniciar.
Bueno, se ha reiniciado ya dos veces. Esto quiere decir que toca hacerle un hard reset para poder seguir. Entonces le quitamos la batería, se la colocamos. Y bueno, gente, visto que se reinició dos veces, toca hacerle un hard reset para que haga el borrado del software anterior y pueda agarrar el nuevo. Para eso vamos a pulsar volumen arriba y el botón de power a la vez. Ahí nos apareció Recovery. Vamos a WIP, Data, damos Power, bajamos, damos Yes. Vamos abajo donde dice WIP caché, damos power y listo. Ahora le damos power ahí donde dice Revox System Now. Esperamos que se reinicie y ahora sí debe de arrancar completamente el teléfono. A veces, después de hacer el software a varios teléfonos, se necesita hacer un hard reset para que él haga el borrado manualmente y pueda iniciar, porque a veces en el procedimiento del software no hace el borrado. Está listo. Como les dije, la primera vez se tardó un poco y acaba de iniciar nuestro celular. Bueno, gente, esto ha sido todo video tutorial. Espero que les haya servido. Suscríbete a mi canal, dale like al video. Y nos vemos con unos videos luego. Y aquí lo que toca es iniciar el teléfono, saltar los anuncios que nos salen de la bienvenida. Bueno, señores, aquí está todo. Esto ha sido todo el video. Recuerda, suscríbete a mi canal y dale like. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.